Bueno, y el INSIBUME, así como la CONRED, ante la situación que vive el país derivado de las lluvias, ha dado a conocer el boletín número 10. Estos boletines se están dando de forma periódica con la finalidad específica de evitar que puedan producirse tragedias. Vamos a ver a continuación por qué en este boletín se da a conocer, sobre todo a las autoridades municipales, la situación que prevalece y se les hace ver del peligro que esto representa, para que ellos mantengan vigilancia en su comunidad. Asimismo, se les está indicando que tienen que permanecer siempre con una muy buena comunicación con el coordinador de CONRED, específicamente de su área, esto para poder informar de inmediato ante cualquier eventualidad que pueda producirse. Mantener el constante monitoreo en su jurisdicción y competencia, asimismo declarar la alerta que considere pertinente en base a la situación que se origina. Según el Plan Nacional de Respuesta, el acuerdo del sistema de alerta, el coordinador de la Junta Ejecutiva para la Reducción de Desastres otorga la potestad de declaratoria de la máxima seguridad. ¿Qué significa eso? Que ante la eventualidad ellos pueden declarar alguna alerta roja, amarilla, institucional, dependiendo de las circunstancias y la lluvia que está afectando. Hay que recordar que hay unos sectores que están más afectados que otros en cuanto a la lluvia. También se hace un llamado, sobre todo a los líderes comunitarios, presidentes de los consejos comunitarios de desarrollo COCODE, coordinadoras locales para la reducción de desastres COLRED y población en general. Este es el alerta que se está dando a conocer, como les indico, es número 10. Estos boletines los están dando a conocer de forma periódica, pero sí es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo si usted vive en algún sector altamente peligroso por inundación, deslizamiento de tierra. De inmediato, comuníquese con sus autoridades municipales para que ellos determinen si es necesario realizar evacuación. La coordinación se hace con CONRED y con INSIBUME y de esta forma se puede solicitar la presencia de los bomberos o instituciones de emergencia. Esta es la situación que prevalece en el país y se espera que por unas 24 horas más la lluvia va a continuar. Y siempre en la misma línea de información, le comentamos que ha llegado hacia nuestra sala de redacción imágenes acerca del incremento del caudal de un río en el departamento de Zacapa. Se trata del río Jones y es que por supuesto que la población se alerta por este tipo de situación. Vean ustedes el material que nos llega entonces hacia nuestra sala de redacción. Recordemos que parte de las recomendaciones que han dado también las autoridades es evitar tomar fotografías, detenernos sobre los puentes cuando hemos identificado que ha incrementado el caudal de los ríos, ya que ponemos en riesgo nuestras vidas. Lo principal en esto entonces es alertar a las autoridades a través del 119 o bien a los cuerpos de socorro. Recordemos que está activa una alerta amarilla institucional, lo que hace que esta red de instituciones se mantengan en total apresto, por supuesto, y monitoreando las zonas en riesgo. Así es que estas imágenes describen, como ustedes pueden observar, el incremento del caudal del río Jones, localizado en el departamento de Zacapa.